El pasado fin de semana, la Arena Ciudad de México se llenó de fans de los Caballeros del Zodiaco para vivir el concierto Pegasus Fantasy. En Indigo Geek pudimos asistir y te contamos nuestra experiencia, pero de una vez te adelantamos que no querrás perderte ese concierto para la próxima ocasión. De acuerdo con Erika Rodríguez, parte del equipo de Love Japan Entertainment y del equipo de producción de Pegasus Fantasy a Symphonic Experience, Dragon Ball y los Caballeros del Zodiaco eran los animes que podrían ser objeto de un espectáculo como el que se presentó el pasado 3 de septiembre en la Arena Ciudad de México. Hacer el concierto con la música de Saint Seiya fue, sin dudarlo, una decisión atinada por parte de sus organizadores, pues la música de la serie y su gran popularidad en nuestro país llenaron el local durante uno de los recitales más emotivos que ha visto la Ciudad de México en mucho tiempo. Cuando la segunda gira, The Legend of Zelda Symphony of the Goddess, llegó al Auditorio Nacional en septiembre de 2013, inició la historia de los conciertos de música friki a gran escala en México. Eventos como Video Games Live, Distant Worlds, Music from Final Fantasy, Capcom Live e incluso Pokémon Symphonic Evolution se han dado cita en nuestro país con diversos resultados, pero eso sí, con una gran expectativa alrededor de ellos. Gracias a esto y a la grandísima comunidad de fanáticos de los Caballeros del Zodiaco en nuestro país, es que un concierto sinfónico se veía viable, pero el trabajo que le dedicaron Love Japan Entertainment en conjunto con la distribuidora Animéxico es totalmente sorprendente. Bajo la dirección de Rodrigo Cadet, la Sincrofonía Orquesta interpretó por más de 2 horas un programa musical que fue planeado, arreglado y editado en exclusiva para este concierto. Durante el recital se contó con la participación de la soprano Irma Flores, Naoko Kobayashi, quien interpretó el tambor japonés en uno de los momentos claves del concierto, y el reconocido cantante Mauren Mendo, intérprete oficial de los openings y endings de la serie de los Caballeros del Zodiaco. Con una colección de más de 40 temas que recorrieron apenas los arcos del torneo galáctico, la batalla de las 12 casas y la saga de Asgard, Pegasus Fantasy Symphonic Experience tuvo atrapado a su público desde el primer acorde y ellos se entregaron en cada tema con emoción desmedida. El reconocimiento al gran talento de Irma Flores durante el segundo acto y la emotiva interpretación que hizo Mauren Mendo del tema Blue Dream hacia el final del evento son apenas algunos de los momentos más memorables de este recital. Los temas de batalla, los diferentes openings y las piezas que nos recordaron momentos clave de la serie animada despertaron fuertes emociones en los asistentes, quienes en diversas redes sociales reportaron haber sido conmovidos hasta las lágrimas con más de una pieza. Obviamente no vamos a ignorar un par de detalles como la necesidad de cambiar al director de cámara y un par de momentos donde faltó sincronía en el video y la orquesta, pero si consideramos que es el primer concierto de su tipo tanto para la marca como para sus productores, el resultado final es sorprendente. Aún así, lo mejor quedó para el final, ya que después de los créditos y la despedida formal, la orquesta interpretó una pieza más, el opening de la saga de Hades, anunciando así el regreso de ese concierto en un futuro. Planeado y producido por un equipo que no solo conoce a su público, sino que es igual de apasionado, Pegasus Fantasy Symphonic Experience es el más claro ejemplo de un logro por gente que se entregó a un sueño y lo cumplió.